Se desarrolló la primera jornada del cuarto encuentro Simposio 2023, organizado por la Carrera de Educación Parvularia, con la participación de diferentes instituciones. Bueno, estamos realizando hoy lunes y mañana martes, estamos realizando el simposio, que van a estar diferentes instituciones, Balaguer, la Normal, la Escuela Superior de Formación de Maestros, Simón Bolívar. Básicamente nosotros estamos dirigiendo estas actividades hacia una educación de calidad, donde tengan todos acceso a una educación con equidad, ¿no? La verdad, muy emocionadas como este ambiente estudiantil, porque las compañeras han llegado con el conocimiento, ¿no? Y están aprendiendo mucho, y lo que yo veo es que tienen mucho interés para aprender el día de hoy y el día de mañana. Como se decía, por ejemplo, no queremos la exclusión, ¿no? Exclusión en diferentes unidades educativas, como siempre se ve que hay exclusiones, y por eso los ponentes nos explicaban que no hay que ver las exclusiones, porque eso lo hacemos las personas mayores y no los niños, ¿no? Entonces nosotros queremos que las compañeras ganen de conocimiento eso, y que vayan llevando a diferentes instituciones, a centros infantiles donde van a hacer sus prácticas.